El presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, y el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, han firmado el convenio que permite participar a esta población en el Plan Provincial de Fomento del Empleo Local. Los cursos programados por la localidad están estrechamente relacionados con dos fuentes económicas de Ubrique, como son la artesanía de la piel y el turismo. Un convenio para que dentro del marco estratégico económico provincial para esta legislatura que se planteó el Partido Popular cuando llegó al Gobierno, uno de estos objetivos era el empleo. A pesar de no ser competencia propia de Diputación, uno de estos objetivos principales es el crecimiento económico y el empleo en nuestra provincia. La Diputación va a poner encima de la mesa 161.000 euros y con ello pues vamos a llevar a la práctica también una formación que ya solicitamos a Diputación y que sin duda también para nosotros es importante porque tendrán la posibilidad 40 personas en este programa y va dirigido para el tema de que haya alumnos en el sector de marroquinería, que sin duda es fundamental, pero también con el tema del sector de hostelería. Los interesados deben solicitar la información en el Ayuntamiento de Ubrique.